Un previo trabajo en comisiones les permitió llegar a diferentes consensos para suplir muchas de las problemáticas que afectan la inclusión social de las personas invidentes y de baja visión en la provincia. Constituyó esta la asamblea piloto del proceso que lidera el gremio y que inició en el país por Cienfuegos, donde los afiliados socializaron sus experiencias más recientes en torno a la situación de discapacidad con la que viven, no siempre tenida en cuenta por los gobiernos, sectores sociales, organizaciones y organismos. En particular, la Comisión 9040, dirigida al seguimiento y monitoreo de la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de estas personas, no funciona en el municipio cabecera. En el caso de nuestra gente, estamos abogando porque se vuelvan a aprobar los contratos de servicios adecuados para matrimonios de personas asociadas y ciegos que viven solos, ya que es más fácil, la coacción es menos peligrosa, la no solución a telefonía fija, servicio de autogar, ya que el ciego con un teléfono táctil, que ya ve en el mundo, es última tecnología, pues accede muy fácil a la información, pero además con un teléfono fijo en su vivienda, tiene más facilidad de solución de problemas. Nosotros siempre decimos a los cubanos que un teléfono es un hombre siendo mandado. Entonces ayuda al ciego a evitar la caminata para solucionar o tramitar algún problema que vía telefónica lo puede hacer. Con el tema de la vivienda no se nos está priorizando la adquisición de materiales por esfuerzo propio. O sí se hacen algunas acciones, pero muy pocas con respecto a la cantidad de insatisfacciones que existen. Pensamos que con la dirección de la compañera Norali, que se ha proyectado muy bien y ya arrancó esta comisión, bueno, pues tengamos un futuro mejor en el 2024, ya que esta asamblea acá, que es una asamblea por demás de balance, va a llevar un plan de temas de la problemática que ha surgido aquí para el desarrollo de esta asamblea en todo el año 2024 por parte de la Asociación del Ciego. Durante el encuentro se efectuó la votación por los casi 50 delegados que integran a este colectivo para elegir al nuevo secretariado municipal, cuyo presidente resultó ser Omar González Martínez. Afrontarán desafíos que les permitan vivir en una sociedad más inclusiva, donde sea esa la regla y no la excepción en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notisur.